Muy buenas a todos amigos, ¿cómo estáis? Bienvenidos al canal, soy Oscar, bienvenidos al estreno de una nueva serie. Bueno, tal y como os comenté chicos, Pac-Man World Repack, que es esta remasterización del Pac-Man World original, llega al canal, ¿vale? Vamos a hacer la serie completa del juego. Era un juego que en su día yo lo jugué en PlayStation 1, me parece que también salió en Game Boy Advance, pero no estoy seguro, al menos otras entregas de la saga sí llegaron a Game Boy Advance. Y un juego que está muy bien, ¿eh? Si os gusta Pac-Man y es uno de vuestros personajes de todos los tiempos, como en mi caso, que es un personaje que yo tengo gran aprecio, pues este Pac-Man World os va a encantar. Venga, vamos a empezar. Bueno, esto lo saltamos. Novedad que, por cierto... ¡Ay, qué cansino! Me hacen leer todo esto. A ver si lo puedo pasar rápido. Aceptar, eso es. Y las condiciones de uso, también. Aceptar, venga. Vamos a opciones, a ver, volumen general, bueno, lo voy a dejar como viene, ¿vale? Luego si necesito ajustar algo, ¿vale? Y... no, a ver, L1, F1, a ver, ¿por qué demonios no me está dejando...? Ah, vale, porque, sí, control de saltar, ataque de pas punto, giro acelerado, bueno, esto lo veremos ahora en el tutorial. Venga, vamos a empezar, nueva partidita, chicos, en español. Por cierto, juego que sale hoy mismo, ¿eh? Que os traigo el estreno recientito, ¿eh? Sale del horno calentito, como el pan recién hecho por la mañana, pues igual, recientito, ¿eh? Venga, empecemos. Ah,
Bueno, chicos, tenemos el control de Pac-Man. Empezamos aquí en la isla, hemos llegado a la isla. Te damos la bienvenida a Pac-Man World. Por cierto, si me notáis la voz un poco congestionada, es que, bueno, me refiero con el tema del aire acondicionado. Ya sabéis, mucho calor por las noches, pones el aire, duermes con el aire y pues te resfrías. Allí está el área fantasmagórica. Ten cuidado con los fantasmas y cómete todos los pack puntos. Los puntos grandes son pack bolas. Cómetelas para potenciar a Pac-Man. Consigue los fantasmas. No te descuides, los efectos de las pack bolas se pasan al cabo de un rato. Bueno, ya sabéis cómo va esto, ¿no? Hay que coger los puntitos, como en el original Pac-Man, ¿vale? Como el cocos, también llamado, ¿vale? Nosotros nos vamos a comer todos los puntitos, ¿vale? Venga, vamos a hacer que nuestro amiguete se acerque. Y ahora es cuando nos lo comemos. Nada, no, llevamos por delante todo, ¿eh? Ahora, fuera. Vale. Venga, el efecto dura, pues yo me llevo por delante todas las cajas. Eso, también podemos saltar con esta transformación, genial. Pulsa X para saltar, pulsa X mientras salta para realizar un rebote con el trasero. Los rebotes con el trasero no solo son para los enemigos, también sirven para llegar a sitios altos, correcto. Vale, vamos a ver. Eso es, ¿veis? Y nuestro amiguete se agarra. Vamos a revisar todo por aquí. Qué gran juego este, ¿eh? Recuerdo cuando lo jugué en la PS1. Y luego estuve jugándolo también en PSP con el emulador de PS1 que tiene, ¿eh? Que por cierto, no sé si os he hablado alguna vez del emulador de PS1 que podéis jugar en PSP, que lo emula perfectamente y va de muerte, ¿eh? Vale, venga, hay que subir. A ver. Venga, estamos. Vale. Esto es una medalla de tragaperras, consérvala, no te arrepentirás. Vale, a ver, tenemos estos. Estos los podemos matar con el bote. Eso es. Bueno, eso es vida, pero estamos llenos. A ver, aquí nos dice un cartelito. Ten cuidado, Pac-Man. Hay muchos enemigos delante, intenta eliminarlos con un rebote trasero. Si tienes algún pack punto, puedes pulsar el redor para realizar el ataque de pack puntos. Si tienes muchos puntos, mantén el redor para cargar un ataque de bombas. Bueno, ahora lo probamos, a ver cómo va. A ver si hay algún enemigo por aquí. Prueba a nadar en el agua. Pulsa X para flotar hacia la superficie. Vamos a nadar. Eso es. Mira, aquí tenemos una medallita de estas. Hay que coger toda la frutita, chavales. Que ya sabéis que en verano la frutita sienta muy bien. Vale. No hay nada más por aquí. Recuerdo que este juego tenía un montón de secretos. Pero claro, hace tantos años que lo jugué que ya va a ser complicado acordarme, ¿eh? No sé si ahí voy a llegar con un rebote. Yo creo que no. Está muy alto. Ahí habrá que buscar otro método. La isla fantasma tiene muchos interruptores extraños. Púlsalos con un rebote de trasero. El interruptor verde solo funciona una vez. Vale. Amiga. Amigo Lucas. Muy bien. Arriba, arriba, arriba. A ver qué nos dice. El efecto del interruptor naranja se pasa al cabo de un rato. Ten cuidado y vigila por si el efecto del interruptor se pasa. Vale. Toma. Vale. Quiero probar lo de lanzar los pack puntos, a ver si viene algún enemigo por aquí. Vamos a ver. Eso es un trampolín. Apunta al centro con un rebote de trasero y rebota en el aire. A ver, ¿no hay ningún enemigo por aquí? Vale. Aquí tenemos que hacer carambola de trampolines. Rebotar en uno, rebotar en otro. Sigue rebotando con el trasero en el trampolín para subir más y más. Vale. Vale, a ver, llego allí. Sí. A ver, este cofre azul. Bien, ahora somos Pac-Man de metal. Ese cofre de tesoro encontrarás un punto de metal. Los puntos de metal te permiten caminar debajo del agua. Mientras eres metálico, eres inmune a los daños. Es decir, eres como una especie de Pac-Man de acero al cual no le pueden hacer nada. A ver, un segundito por aquí, chicos.
Venga, sigamos. Hay una naranja. ¿Lo veis? Nos hundimos. Claro, pesa tanto el pobre. Y es bastante temporal. Vamos a coger todos los paspuntos, ¿no? Y la naranja, claro. De la saga Pac-Man World, yo creo que nunca traje... Bueno, de la saga Pac-Man World sí te he traído vídeos al canal. Traje un primer contacto del Pac-Man World 2 y 3, pero del primero nunca había traído ningún vídeo. Así que, como vamos a hacer serie de este, pues genial. Ahí no llego para hacer... No, vale. Punto de control, ¿vale? Si nos matan, ya sabéis, empezamos desde aquí. Bien hecho, Pac-Man. Has alcanzado un punto de control. Si cometes algún error, podrás empezar de nuevo desde el último punto de control. Por cierto, ¿has probado hacer un giro acelerado con un triángulo? Mantén pulsado triángulo y suéltalo para lanzarte hacia adelante con un giro acelerado. Incluso puedes subir por cuestas pronunciadas con un giro acelerado. Vale, esto es como el acelerón que pega Sonic, ¿a que sí? Igual. Vale, venga. También puedes usar el giro acelerado para golpear enemigos y eliminarlos. ¿Lo has intentado? No, ahora lo probamos. A ver si me salen enemigos. Vale, quiero probar a lanzar. Eso es un elevador. Súbete y pulsa triángulo para abrir la puerta de delante. Vale. Quiero probar. Ah, vale. Podemos lanzar. ¿Veis? Los papas. Toma. Vale, tenemos 64. Era con R2 pulsado, dijo, que podíamos hacer como una especie de... Venga, vamos a correr para abrir la verja. Con R2 pulsado y hacía como... Un ataque especial, ¿no? Venga, punto de control. Espérate un momento, a lo mejor nos interesa bajarnos, ¿sí? Vamos a bajarnos. O si hubiera por aquí alguna cosita. ¿Puedo bajarme por aquí? No me deja. ¿Y romper estas cajas? No, estas son de las que no se pueden romper. Vale. Vale. A ver el cartel que nos dice. Ten cuidado. Porque podrías caerte. Mantén el cuadrado mientras saltas para suspenderte en el aire. Hazlo cuando estés a punto de caerte. Vale. Ahí lo veis. ¡Qué gracioso! Cuidado que nos mete un cañonazo. No, lo esquivamos. Bien. Punto de control. A ver, dos. Vamos. Ahí, perfecto. Los interruptores azules son los más raros. Pulsa el interruptor 1 para poder pulsar el 2. Ah, si pulsas este interruptor, el elevador se moverá en dirección opuesta. Ahora vuelvo al interruptor azul de abajo a ver qué pasa. Vale, primero tocar el punto control. Vale. Ah, amigo Lucas. Vale, ahora tengo que bajar. ¡Ahí va! ¡Que me he caído! Uf, casi me caigo. Vamos a abrir esto. Vale, una vida, muy bien. A ver, ¿dónde está? Ahí. Perfecto, muy bien. Vale, a ver qué se nos abre. Sin caernos, ¿eh? Vale, veo que tenemos también control con... No solo con el joystick analógico, sino también con la cruceta. Pues para los que os guste más controlar a Pac-Man con la cruceta. Esto es una puerta de fruta. En el otro lado puedes encontrar interruptores, letras de bonus y otras cosas. A veces incluso hay llaves para rescatar a tus amigos. Abre todas las puertas de fruta para rescatar a tus amigos. Muy bien. Vale. Ahí no puedo hacer nada. Hay un interruptor amarillo dentro de la puerta de fruta. Pulsa el interruptor amarillo para que aparezcan puntos o pamolas. Vale. A ver. Vale. Ya puedo coger esto. Venga, a comer. A evitar el fantasma, ya sabéis. El fantasma no lo podemos comer. Ahora. Uno para acá. Otro para acá. Y ya está, ¿no? El jefe fantasma, la estatua de Topman, está delante. A ver si puedes destrozarla. Vamos a ver. Ahí, perfecto. Completo. ¡Ay! Me he dejado algo justo arriba, macho. No me he dado cuenta y había algo encima de la estatua.
Bueno, ¿qué tenemos aquí? Bonus de tragaperras. Empieza. Vale. Vamos a ver. Tenemos tres medallas, con lo cual tres tiradas. Venga. Le damos, a ver qué nos sale. Ah, podemos pararlo nosotros, ¿vale? Dos. Venga, a ver si ya tenemos con la tercera. Justo encima de la fresa, ¿no? Está. No, de la fresa y cereza. Ahí está. La suerte del principiante. Nos ha salido un trofeo y todo. Vale, nos ha dado dos vidas. Muy bien. Venga, vamos. Otra tirada. Ahí va, le da sin querer ahí. A ver si lo podemos parar. ¡Ahí va! Me he equivocado. Me ha engañado ahí, me ha engañado. Aquí poca leche. Yo creo que podemos conseguir ya. Uf. Nada, no podemos hacer nada porque le digo a cualquiera. Venga, esta vez hay que hacerlo bien. Vamos a intentar conseguir el icono, ¿no? El icono ese guapo que nos da tres vidas. A ver, está encima de una cereza, ¿vale? Eso va a ser complicado pararlo, ¿eh? ¡Mierda! Cereza. No, si consigo una es de coña. A ver, a ver, a ver. Lo he hecho muy bien la primera vez, pero luego nada, Casi estás. Venga, pues otra vida. Venga, perfecto. Aquí nos están dando un montón de bonos, por lo que veo. Muy bien. Vale, bueno, pues hemos completado el primer nivel. Episodio 4 se ha ido desbloqueado. Vale. Que es el siguiente, ¿vale? Estamos en la zona del área del barco pirata. Vale, esa es la primera. A ver, vamos a la cotilla por aquí, a ver qué vemos. Vale, ¿puedo entrar aquí? 2-1, episodio Gran Crisis. Debe ser que no está activado. Vale, pero vamos a dar una vuelta y cotillamos un poco a ver. Sí, es como una zona central donde están todos los niveles y tal. Vale. ¿Esto qué es? Aceptar. Ah, elige tu destino, ¿vale? Atrás. Fuera, fuera. Área del barco pirata. Vale. A ver, ¿esto lo podemos romper? Ahí tenemos una... Ver películas y los créditos. Nada. ¿Y esto? Ay, no llego a darle. Vale, y ya por aquí... Esto es área de... Sale un cohete, ¿no? Área espacial, vale. Bueno. Vamos a lo que vamos, chicos, ¿eh? Nos tocaría esta. Área de barco pirata. Episodio cual cosa. Bueno, podemos repetir en cualquier momento. Si nos dejamos alguna cosilla, podemos repetir cualquier nivel. Vale, ¿lo podemos romper? Sí. Vale. Vale, aquí hay letras para más que coger, ¿eh? Venga, vamos. Aquí lo que pasa es que necesitaremos para abrir esos cofres. Vamos a necesitar el Pac-Man de hierro. Pac-Man de metal, vamos. Esto vamos hasta arriba. Cuidado. Aquí está el Pac-Man de metal. Un limón había. Y en este otro. Vida. Vale. A ver. Venga, sube. Voy a dejar esto. A ver, lo voy a coger, pero realmente no lo necesitamos. Pero por aquí, si se pone alguno gallito. Toma. Anda, no les hago nada con el. Claro, esto es, hay que comérselo a la antigua usanza. Voy a activar esto. Voy a abrir esto. A ver, si me meto por aquí. Por aquí tiene que haber una burbujita que me permita comerme a nuestros amigos. Vale, veo que hay que hacerlo del tirón esto, ¿eh? Abrimos la puerta. Nos situamos. Y aquí ya no puedo rebotar, pero puedo... cuidado con nuestro amigo aquí. A ver qué.
Genial, un cacharazo en un sabaz. Y a este bicho, ¿le puedo tirar? No. La única manera es... esperar. Uf, me ha metido dos viajes ya. Ah, mira, puedo saltar encima de él, pues no lo sabía. Vale. Vale. Pues de momento a estos no me los puedo comer hasta que no abra eso de ahí. Y necesito una cereza para ello. Vamos a ver si encuentro una cereza por aquí. Cuidado con los peces, ¿eh? Genial. Cuidado que estamos críticos, ¿eh? Vale, necesito el metal para coger eso. A ver, abre. A ver, en el cofrecito que hay, el metal, vale. Aquí veo un cofre. La fresa. ¿Era la fresa lo que necesitaba? No me puedes pinchar porque soy de hierro. Adiós, pez. Vale, ¿era la fresa, hemos dicho? No, era la cereza o la fresa. Espera, vamos a ver, que ya no me acuerdo. Que es lo que ponía en la puerta. Cereza, cereza. Pero lo curioso es que... a ver, vamos a abrir. Vamos a investigar porque aquí a lo mejor nos hemos dejado algo. No sé, he caído allí y no sé qué he cogido, muy bien. Bueno, a ver, si a estos les puedo tirar directamente los puntos estos. A ver, ¿no les doy? Cuidado que me enchufa, ¿eh? No, no les hace nada, tío. Esos hay que matarlos comiéndoselos, no hay otra. Vale, vamos a mirar por aquí. Ah, mira, vi otro cofre que no he cogido antes. ¿Dónde estaba la bola de metal? La bola de metal estaba por aquí. Vamos a subir, a coger la bola de metal. Cuidado que somos críticos, ¿eh? Un toquecito nos matan, ¿eh? Tenemos 11 vidas. ¿Por qué? Vale, tenemos un cuadro más de vida. Bueno, un quesito, ¿no? Una porción de vida. Vale, y yo sigo necesitando... era la cereza, ¿eh? Explota, explota. ¿No explota el condenado? Ahora, hay que esperar a que se coloque en situación. Uy, cuidado, cuidado, cuidado. Vale. Tenemos una ficha. A ver. Vamos a ver. ¿A qué queda? La bola. A ver. Ahí no puedes pasar, o vaya. Ay, no he llegado. No me da tiempo, macho. Hay que coger la bola para... punto control. Hay que coger la bola para abrir ese cofre. Venga, subamos. A lo mejor si vengo por arriba, tardo menos. ¡Ey! No te caigas. A lo menos por arriba, sí. Ven para acá. Vale. La A de Pac-Man. Y la P me la dejan en algún sitio. Habrá que mirar a ver. Porque yo sé... ¡ah, aquí está la cereza! ¿Qué es lo que estaba buscando para abrir la condenada puerta? Venga, ya podemos volver atrás. Cuidado, no nos pegan un cañonazo. Vale. Voy a ir por arriba. Y evito los pinchos porque estoy a un toque de morir. No lo necesitaba, puedo avanzar. Ahí, espera. Ahora, claro, como peso tanto, no floto. Eso, por aquí. A ver, le ubico a estos. Ábreme la puertecita. Ahí está. Ahora me los puedo comer a nuestros amigos. ¡Ahí va! Voy a hacer una matanza aquí. Vamos. Sí, señor. Vale. ¿No hay más? ¿Hay algo más? Ya está, ¿no? Vale, no me ha dejado nada. Pero ¿y la condenada P? ¿Me ha salido la A y no me ha salido la P? Sospechoso, ¿eh? Sospechoso. Vale. Voy a mirar por si acaso me he dejado la P por aquí, que es posible, ¿eh? Aquí no hay nada. Que me parece muy raro que me salga la A y la P no me sale. No sé.
Debería salir en orden, pero no he visto a la Pepo ningún lado. Voy a mirar aquí, a ver. Es que me tiene mosqueado que eso me permita subir aquí. En cambio no me deje avanzar. No sé, es curioso, ¿eh? ¿Veis? Y solo llego hasta ahí. Y luego hasta aquí ya no puedo llegar a ningún sitio. No sé. Y no veo a la Pepo en ningún sitio. Encontrar todas las letras lleva su miga, ¿eh, chicos? Ya lo digo. Vale. No puedo pasar. Me va a obligar a nadar. Vale. Mira, evitamos ahí. Mira, tengo ahí para coger vida, que me viene muy bien, por cierto. Ya, por lo menos, más de un toque aguanta. Mira, mira, dispara. Vamos a venir. Fuera. Venga, ahí recuperando vida. Vale. Me pedí la naranja para abrir la puerta y activar el botón verde. Y la naranja está. A ver. Cuidado. Aquí está la naranja. Venga, tengo la naranja. A ver. Me he fijado que ha abierto ahí. Bueno, hay que subir de todas formas. Por aquí, ¿no? ¿Será? Sí, rebotando. Vale, saltamos. Cuidado que caen bombas del cielo, ¿eh? Vale. Fuera. A ver. Vale, allí no hay nada. Hay que saltar encima de nuestro amigo. Eso es. Otra vez. Y aquí habrá algo bueno, ¿no? Vale. Ven para acá, campeones. Venid para acá. La cojo, que son 45. Ya no me deja saltar por aquí, ¿no? Sí, 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 sí. Me lo como todo, venga. Vale, está ahí. Quieto. Y la P... ni rastro de ella. A ver. Creo que tengo que bajar, pero si bajo. Miramos a ver, cotillamos un poquito por aquí arriba, a ver qué vemos. A ver este cofre, ¿eh? La M. Joder, ¿y la C y la P? Yo no sé. A lo mejor es que las letras están muy ocultas y necesitas volver más adelante. Es que no me acuerdo, ya digo, hace tantísimos años que juego este juego. Cuidado, esos son enemigos de metal, no los vencerás con ataques normales. Consigue un punto de metal y podrás derrotarlos. Vale, el punto de metal está en el cofre, ¿sí? Eso es. Hala. Vale. Abrimos, subimos. A ver, ¿qué hay aquí? Vale, ya puedo abrir esto. ¡Ah, amigo! Aquí está la C. Vale, pero ¿la P? ¿Dónde demonios está la P, macho? Mira que he mirado, ¿eh? No sé ni... ¿dónde puede estar? La cogemos ahí. Vale, aquí necesitamos la ficha esa, ¿veis? El icono. Que es de un juego clásico, no recuerdo el nombre, cómo se llamaba. Del Galaga, me parece que era. Y ahí hay un cofre, estoy viendo que hay un cofre ahí, justo en el lado izquierdo, ¿eh? A ver, pero ya no puedo... mira. Ahí a la izquierda hay algo. A ver, me voy a quitar a nuestro amiguete. ¡Ahí va! Mira dónde estaba. Necesito a nuestro amiguete para subir, rebotar y subir. Vale, a ver si me meto aquí. A lo mejor el enemigo se vuelve a poner, se vuelve a colocar. Vamos a darle al botón de nuevo. Pero espera, vamos a hacer las cosas bien. Por orden. Vale. Vamos a abrir esto. Vale. Eso era una manzana, ¿no? Vale. Abrimos. Estupendo. Muy bien. Avanzamos, avanzamos, avanzamos sin pincharnos, ¿eh? Importante esto.
cogemos aquí cositas. Ya tenemos el icono ese. Luego lo miro, no sé si del Galaga, me parece que era del juego ese clásico de Namco. A ver qué es este icono. El laberinto, vale. Vale, tenemos un minijuego aquí del laberinto. Vamos a darle caña, chicos. Bueno, el... Ah, mira, bajo el agua además. Bueno, es el desarrollo es el mismo, ¿eh? Como es a nuestro amigo los fantasmas, para que le dejen de tocarnos las narices. Que muchas veces es mejor no ir a por los fantasmas y directamente aprovechar para comerse los puntos, porque el objetivo no es comerse los fantasmas. El objetivo es comerse los puntos. Avancemos, avancemos. Que vienen los tristanes, vienen, vienen. Venga, venir, venir, venir. Eso es. Venga, que lo tenemos casi. Vamos a esperar aquí un poquito, a ver si se nos acerca. Nada. Mira, ahí está. ¡Hala! ¡Completado, chicos! Venga, estamos... por aquí. A ver aquí... A ver si se nos ha regenerado el pajarraco. Bueno, no, realmente no lo necesitamos porque ya hemos subido, o sea que... nos da un poco igual el pajarraco. Pero me sigue faltando la... ¿Dónde me he dejado la P? Miraré, a ver. Bueno, lo bueno es que podemos volver a rejugar los niveles. Monedita. Para conseguir lo que nos falte. Aquí está la N. He conseguido todo menos la puñetera P. Y hombre, volver al principio del nivel como que no hace mucha gracia, ¿no? Vale, espera. Punto de control. A ver si aquí puedo rebotar en las paredes. Necesito... cuidado. A ver. Ahora. Esto no se puede romper, ¿no? Ni que se puede. Vale. A ver. Veo cositas por aquí. Veo muchos puntos, veo un cofre. Pero voy a necesitar la bola de metal. A ver, vamos primero a coger todo. No llegó a romperlo. Necesito la bola de metal, sí o sí. A ver. ¿Hay aquí una bola de metal por casualidad? Pues, espera, que me he caído. Es que si no me toca volver, ¿eh? A ver. A ver, ¿me puedo meter por ahí? No. El juego es como un semi 2D, aquí sí, ¿eh? De estos que en la época, recuerdo que se llevaba mucho este tipo de juegos. A ver, que es que está puesto de tal manera que tienes que subir clavado. Ahí. Vale, estamos aquí. Necesito el plátano para abrir esa puerta, ¿vale? Vale, vamos a coger todas estas. Uy, no me ha dado de milagro ahí, el condenado. ¿Están, no? ¿Están todos? A ver... ahí. Y esto... aquí hay que encender la mecha del cañón, ¿vale? Con lo cual, de momento... aquí no puedo hacerlo. En ese cofre va a estar el plátano. ¿Qué os jugáis? Pues hay que volver a por la bola de metal. Que estaba... venga, rápido, Batman. Ahí está. A ver. Ahí estamos. Venga, abrimos. Vale, ahora se ha encendido la mecha al cañón.
O sea, el botón este. Ah, mira, ahí metemos el cañonazo. Y ahí tenemos el final de nivel. Vale. ¿Qué hacemos, chicos? ¿Salimos ya o intentamos hacer una burrada, volver al principio a ver si buscamos la P? ¿Eh? ¿Qué hacemos? Es ahí la cuestión. Mira, aquí hay unos cuantos puntos que voy a coger. Ah, pues mira, puedo llegar allí, ¿eh? Pues vamos a intentar coger ese cofre. ¿Por aquí? Que seguramente con la carrerita... Ahí estamos. Bien. ¿Por aquí puedo dejarme caer? Sí. ¿Por aquí hay algo? No. Vale, y esa puerta tiene el icono de la cinta del ninja, que lo tenemos. ¿Qué hace esta llave? No lo sabremos. No lo sabemos. Más adelante a lo mejor nos dirá algo. Venga, vamos a hacer la burrada de volver al principio del nivel, chicos. No me voy contento si la P. A ver, aquí hay un hueco. ¿Puedo saltar? A ver si somos capaces de encontrar la P. Que a lo mejor no puedo, ¿eh? A lo mejor llega un momento que no me deja volver atrás al principio. Vuela los cañonazos, de hecho me han enchufado ahí. ¿Ahí me podré agarrar? No creo. Vale, aquí no puedo pasar, tengo que meterme la puerta. A ver, cuidadito. Vale. Y yo creo que ya no puedo volver atrás, chicos. Aquí no me deja ya volver atrás. No me deja volver atrás. Porque aunque le dé aquí, me obliga a ir hacia la derecha. ¡Qué puñeta, tío! ¡Qué puñeta, tío! No me deja, tío. No, me la he saltado y ya está. Ya no se puede volver a por ella. Claro, es que las letras salen en orden. Si llega un momento... Venga. Si llega un momento que te has dejado alguna, ya sabes que toca volver. Por aquí no es. Si te has dejado alguna, o sea, si coges la A, sabes que la P te la has pasado. Que estará muy oculta o lo que sea, pues yo no la he visto y lo hemos mirado, pero... Bueno, pues así tenemos un motivo para jugar el nivel. Eso es. Cuidado, que nos pinchamos. Por suerte tenemos... A ver, no te vuelvas loco, Batman, que te vuelves loco, tío. Estamos aquí para coger vida. Ah, no, pues ya la cogí. Pues nada, pues entonces, vámonos. De todas formas, creo que al completar el nivel te rellena la barra de vida, o sea que... ¡Ey! No, por ahí no es. Nos hemos dejado la P, qué lástima, macho. Bueno, a ver. ¿No tengo monedas? Ah, sí, bueno, te traga perlas. Tres moneditas. Vale, venga, vamos a ver. Le damos. A ver, ¿qué intentamos parar? Pues el símbolo bueno de. Del. Creo que es del Gálaga, ¿eh? Estoy diciendo el Gálaga, pero a lo mejor no es el Gálaga. ¡Ay! Por los pelos, tío. No lo he parado, tío. Dos. Venga. Es una vida más, o sea que tampoco varía mucho, ¿eh? ¡Ah! Por los pelos. Limón por dos. ¿Eso cuánto es? Nada, ¿no? Hay que hacerlo muy, muy bien, ¿eh? Mierda, para la cereza, le da muy pronto, tío. ¡Ay! Se me ha ido, tío, ya nada. Iban por dos, puntuación 300. Venga, a ver si hacemos una, por lo menos. Vamos a por el del Gala, claro, que es lo que da tres vidas, lo bueno. Mierda, otra de la cereza. Le paramos muy pronto, tío.
dos, venga. ¡Ay, por los pelos! Nada, tío. Bueno, aquí nos dan todos los bonus. Perfecto. Bueno, dos vidas en total, que no está nada mal. Bueno, chicos, cañonazos cañoneros desbloqueados. Pues yo creo que es un buen punto para dejar nuestro primer capítulo. A modo de... bueno, se puede decir que se puede ser un primer contacto para aquellos que os interesa el juego y demás. Y nosotros seguimos a partir de aquí el próximo día, en el siguiente capítulo. Como siempre digo, agradeceros que os hayáis pasado, echar unos minutillos, mandaros un saludo. Ya sabéis, nos seguimos viendo por el canal. Cuidaros mucho, chicos.